ese entendimiento lo consiguen a través de este espacio, lo cual nos hace muy libres y muy felices. Gracias a los cientos que van sumándose cada día en el canal de YouTube, que es nuestra forma principal de financiación, además de las ayudas que recibamos a través de ese canal, que se puede hacer de mil formas, PayPal una de ellas. Gracias. Espero superar cifras que tenemos a día de hoy, aunque en año y medio 11.000 y pico, 12.000 seguidores me parece mucho, pero me aseguran que es poco. Bueno, pues lo que digan los que saben. En iVoox, gracias por estar ahí cada jueves, contenido solo para los fans de iVoox, exclusivo, y cada día el programa completamente gratis, con audio, no con imagen, con imagen solo en YouTube. Gracias Spreaker, Spotify, Amazon Prime y a las emisoras cariñosísimas que están ahí, Gran Vía Radio Barcelona, BOM Radio Benidorm, Radio Montaña Leonesa, y el martes una nueva cadena se sumará a estas emisoras, ya se lo anunciaremos. Bueno, lo dicho, no es fácil, lo que les he dicho no es sencillo, saber distinguir la mentira de la verdad, la manipulación de lo que no lo es, porque hay quien lo tiene todo, y me refiero a nuestro gobierno actual y al presidente del gobierno, lo tiene todo. Tiene dinero como nunca tuvo un gobierno en este país, conseguido a través de los fondos europeos, que no ha llegado a la gente y que se han quedado para sus organismos estatales. Y cuando digo que se gastan lo que se gastan en Radio Televisión Española o en Correos, no repercute en una mejora para ustedes, no lo crean. Nunca tuvimos un presidente del gobierno con tanto dinero como este para comprar medios de comunicación, más de 400 millones en 2 años, este y el próximo. Y además con tanto poder, porque ha conseguido a todo un grupo de aliados, a ese grupo Frankenstein, capaz de hacer lo que sea, porque saben que solo con alguien como Sánchez, ni siquiera con otro socialista, de ser alguien con tan pocos escrúpulos, les permitirá llegar tan lejos. Por lo tanto, nunca tuvimos un gobierno con más poder, con más dinero, y a un ciudadano tan desprotegido como lo tenemos a día de hoy. Es por eso que espacios de libertad como este son primordiales para entender que no todo se compra. Las familias se empobrecen, hoy hablaremos de ello, cada vez más, pagan impuestos cada vez más y ellos siguen engordando las arcas públicas y privadas. Escuchar, como dijo en esa rueda de prensa avergonzante, que es el gobierno con menos corrupción, el más limpio, da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena después de regalar 15.000 millones a un partido y a una Generalitat para mantenerse en el poder, o de hacer que el PNV ya tenga el impuesto de la banca a cambio de los votos del PNV. Aquí se reparte el Estado y los derechos de todos como si fuera una tienda de retales para conseguir un día más en Moncloa. Nos costará mucho mejorar este país cuando se vayan, porque durante décadas estaremos pagando la deuda y los compromisos que nos deja este sátrapa que tenemos de presidente. Decía rueda de prensa avergonzante, porque claro, luego estaremos con Ana Martín, compañera del debate.com, que estuvo ahí. ¿Por qué? Pues porque antes las ruedas de prensa de final de año eran hora y media, 2 horas. Ahora no, ahora se las ventila con 6 preguntas pactadas con El País, que fue el que preguntó, El Periódico de Cataluña, subvencionado hasta arriba, Infolibre, Radio Nacional, El Diario Ara, o sea, todos los que son de la cuerda o reciben dinero del gobierno, solo preguntan ellos. No deja preguntar a otros periodistas. Es muy vergonzoso.
que nuestra profesión acepte, aguante lo que está aguantando. Y seguramente es porque la mayoría viven de ello. La prensa también pasa hambre, ya lo saben. Hay algo que sí es independiente. Las audiencias de televisión, aunque no son del todo fiables, sí marcan una realidad que no pueden esconder. Miren, por ejemplo, discurso del rey Felipe VI, audiencia. En Cataluña, solo en Cataluña, 42,3% de share. El discurso de Felipe VI lo siguió Cataluña como si fuese su rey. Discurso de Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, el día de San Esteban, en Cataluña, 16,4. ¿Quién gobierna? ¿A quién interesa más a los catalanes? Bueno, pues el rey cuatro veces más que Pere Aragonés. Pero lo mismo les puedo decir a nivel nacional de lo que hizo Isabel Díaz Ayuso. En las últimas horas hizo su discurso de Navidad, audiencia en Telemadrid, 12,9%. Audiencia de Pedro Sánchez, discurso y rueda de prensa en La Sexta, 6,9%. Y en el canal 24 horas, 3%. Hay gente que interesa, gente que aburre. Sánchez, Pere Aragonés, no interesa ni a los suyos. Esto es una demostración de lo que piensa la calle. Ya lo sé, no se refleja luego en las urnas. Tienen ustedes razón. Bueno, en Madrid sí con Ayuso. En Cataluña no, Pere Aragonés sigue teniendo demasiados votos. Seguramente cautivos y subvencionados, pero demasiados. Esto no es una democracia, dejó de serlo hace ya muchos meses. Esto es una autocracia en la que además quieren que nos creamos las mentiras inmensas que nos venden. Hoy vamos a hablar de esas mentiras. Prepárense, hay mucho que contar. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Es importante un cambio legislativo que provoca que los crímenes de ETA, más de 300 todavía por investigar, sean crímenes de lesa humanidad. Es importante, escuchen por qué. Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola, Albert. El 20 de agosto del 2000, Irene Fernández y José Ángel Jesús, dos guardias civiles, fueron ejecutados con una bomba Lapa en Sallén, en Huesca. Los autores, Aitor Aguirre Ibarretxea, Asier Arzayuz, y le dio la información Chapote. Sí, sí, el conocido Chapote. Una querella de la Asociación contra la Impunidad y el Avance de los Derechos Humanos, y conviene resaltar esta asociación presidida por Miguel Ángel Rodríguez, un abogado, ha conseguido que estos crímenes terroristas sean considerados genocidios, es decir, delitos de lesa humanidad. Las consecuencias son importantísimas. A partir de ahora, todos los crímenes de ETA van a dejar de ser crímenes de ETA, pasan a ser genocidios, similares al nazismo o similares a las más duras dictaduras que hemos conocido en la historia de la humanidad. 327 crímenes de ETA, que estos criminales acabaron con la vida de muchas personas, no prescribirán nunca, van a ser investigados siempre. En definitiva, ETA, el terrorismo ETA, ETARRA, fue un terrorismo genocida, son genocidas. La ONU considera el genocidio, dada una serie de características que los podemos ver, y es que yo no sé por qué no se ha visto hasta ahora.
sencillamente con tres características que da la ONU, las podemos ver reflejadas en el terrorismo etarra que hemos sufrido en España, en el genocidio etarra que hemos sufrido en España, hay que corregir ahora. En primer lugar, son ataques contra líderes de un grupo. Hemos sufrido ataques contra académicos, contra concejales, contra políticos, contra jueces, todos ellos perpetrados por esta banda terrorista, por esta banda genocida. En segundo lugar, fueron masacres, asesinatos colectivos. Lo vimos atentando contra inocentes en cuarteles, contra autobuses cargados de personas. En definitiva, auténticos genocidas. Y en tercer lugar, se dio, y aquí en España lo vimos, la expulsión, es decir, la huida de un grupo humano masacrado. Por ejemplo, la Guardia Civil o la policía, o sencillamente la cantidad de personas que tuvieron que huir del País Vasco. Yo quisiera dejar una reflexión para nuestro presidente Sánchez y sus pactos con los representantes de ese terrorismo, por ejemplo, con Bildu. No se trata de limpiar estas masacres genocidas, se trata de recordar nuestra memoria. Y a partir de hoy hay que decir que ETA es genocida. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Se lo contaba al inicio, esas ruedas de prensa que son una farsa nos llaman la atención, y hay alguien que la ha descrito muy bien porque la vivió. Y porque no es la primera vez, no nos podemos acostumbrar como periodistas a que esto se normalice. Me refiero a la compañera y amiga Ana Martín del Debate.com, titula La gran farsa de la rueda de prensa de balance de Sánchez, más allá de las medidas aportadas. Ana, bienvenida, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Bien hallada. Buenos días, Albert. Oye, ¿cómo se puede llamar rueda de prensa a que solo se permitan 6 preguntas y todas de medios afines? Eso no es una rueda de prensa libre, ¿no? Pues eso digo yo, Albert. Por poner un poco en contexto, estas ruedas de prensa de balance de fin de año las instauró José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2004, o sea que hace casi... Sí. 2 décadas, tanto él como Mariano Rajoy, y yo estuve en varias de ellas, tenían por costumbre, al menos en una ocasión al año, responder absolutamente todas las preguntas de la prensa, estar hora y media haciéndolo, hasta que llegó Pedro Sánchez. Y bueno, pues esto es lo que tenemos ahora, 6 preguntas, una rueda de prensa que empezó con una hora de retraso y todas, bueno, pues a medios que... o bien son afines al gobierno o bien ya se sabe por dónde van a ir en sus preguntas. La información que publicamos en el debate es una denuncia y también un desahogo personal, porque yo en primera persona vengo sufriendo lo que también vienen sufriendo muchos compañeros, y es el veto total y absoluto del gobierno. Para que te hagas una idea, yo que cubro la información del gobierno llevo sin poder preguntar en la Moncloa. Creo que la última vez que me dieron la palabra pues debía de correr el mes de marzo o el mes de abril. Eso. Pero ya te digo que no es un caso aislado, no es una excepción, es la norma para los periodistas que trabajamos en medios que no le gustan al gobierno. Es tremendo, es decir, tú vas a cada rueda de prensa y en 9 meses no han aceptado ni una sola de tus preguntas. ¿Quién decide el que aceptan o no? Miguel Ángel Oliver ya no, lo decidió en pandemia y le han hecho presidente de Agencia EFE. ¿Quién decide ahora? Pues mira, te voy a contar, con la anterior portavoz del gobierno, que era Isabel Rodríguez, ella misma que nos conocía a todos por nombre y apellidos y sabían qué medio trabajábamos, era la que daba los turnos de palabra. De todas maneras, siempre se le veía en constante comunicación en el teléfono móvil con el secretario de Estado de Comunicación, con Francesc Vallès. Yo imagino que en esos mensajes pues le iría diciendo a quién podía y a quién, o a quién debía y a quién no debía darle la palabra. Y ahora la nueva portavoz del gobierno, que es Pilar Alegría, la ministra de Educación, no nos conoce a todos, entonces de momento los turnos de palabra los está dando él, que es el jefe de Información Nacional dentro de la Secretaría de Estado de Comunicación, que es Miguel Ángel Marjul.
¿Y se acepta? Es decir, ¿el resto de compañeros que trabajan pues, en el periódico, en El País, en Radio Nacional, Infolibre, los de siempre, aceptan que se ningunee a tantos otros compañeros? ¿No hay crítica? Albert, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que es una profesión poco corporativista en ese sentido, poco solidaria en ese sentido. Y al final, pues bueno, si a ti te toca que te den la palabra cada dos o tres semanas, pues tío, ¿para qué os quiero, no? Pues dices, venga, pues pregunto y para adelante. Yo, es verdad que muchas veces, y yo lo entiendo, que la gente nos pregunta, en el debate nos pregunta, me preguntan a mí misma por las redes sociales, ¿por qué no decimos un día, oye, pues hasta aquí? Nos el plantamos, problema, claro. Claro, pero el problema al ver es que eso no lo vamos a hacer todos. Y ante esa situación, si se quedan 10 compañeros, que lo son, yo no quiero dejarles de llamar compañeros, pero si se quedan 10 compañeros en la rueda de prensa y el resto nos vamos, pues con eso le basta a la Moncloa. Y de hecho es lo que ellos quieren y muchas veces a lo que nos intentan empujar, a buscan la división entre nosotros, que acabemos entre los periodistas peleados, porque, bueno, a río revuelto, ganancia de pescadores. Yo creo que nuestro deber es seguir yendo cada día, insistir, levantar la mano, denunciarlo, porque es verdad que luego nos quejamos muchos ante el secretario de Estado de Comunicación, nos quejamos muchos y de manera recurrente, no sirve de nada o de casi nada, pero bueno, hay que seguir haciéndolo y sobre todo pues seguir denunciando todo esto públicamente. Sí, pero es penoso, has dicho una frase, desde Moncloa buscan la división entre nosotros. Esta es una máxima casi de este gobierno, buscar la división entre catalanes, entre facciones. Pero claro, pasó algo raro en esta rueda de prensa que nos trae a hablar de ello. Creo que la última pregunta la hizo el diario Ara. El Ara es un periódico independentista subvencionado por la Generalitat. Eso lo sabe todo el mundo. Y en lugar de preguntarle por temas catalanes, que mira que hay, Puigdemont, mediador, lo que sea, amnistía. No, le preguntó sobre el escudo social y la luz y el precio del IVA. Es como si además les dijesen por dónde han de tirar las preguntas para no perjudicar. ¿No te dio esa impresión? Yo no creo que sea tanto eso, Albert. Lo que sí creo es que ellos son muy conscientes de la línea editorial de cada medio al que dan la palabra y por tanto intuyen muy bien por dónde pueden ir las preguntas. Es verdad que alguna vez se pueden equivocar y les puede salir rana. Pero de todas maneras, si el diario Ara hubiera preguntado por la amnistía, no lo habría hecho de la misma manera que lo habría hecho yo. Y no es por dármelas de nada, pero yo pertenezco a un medio como es El Debate, con una línea editorial claramente contraria a esta amnistía que nosotros llamamos abiertamente ley de impunidad. Así que no es tanto muchas veces la temática de la pregunta, sino quién la hace y de qué manera se hace, por supuesto, con todo el respeto del mundo, porque yo no voy a ser menos respetuosa preguntando de lo que pudo ser ayer la compañera de Ara, la de Radio Nacional, el compañero del País o la del periódico de Cataluña. Qué pena nuestra profesión en lo que está quedando, querida. Es lo que hay. Algunos nos quieren lejos o directamente no nos quieren. Y yo creo que pasa con este gobierno que hace apenas una semana designó al que fue el primer secretario de Estado de Comunicación de Pedro Sánchez, presidente de la Agencia Pública de Noticias, pública que no gubernamental, que son dos cosas distintas, aunque a veces parezca lo mismo. Ana Martín, te sigo leyendo y aplaudiendo en eldebate.com. Un beso fuerte. Gracias, amiga. Otro para ti, Albert. Muchísimas gracias. A ti. Estás escuchando Castillón Confidencial. En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Solo hay algo peor que todo lo que están escuchando, y es que además de manipular las ruedas de prensa, preguntar solo a medios afines,
que nos tomen por gente tan incapaz que crean que nos creemos sus mentiras. De todas las frases que dijo Sánchez, a mí la que más me dolió fue esta, escucha. La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno, con más empleo y con más derechos que hace 5 años. Y tenemos además, y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos, un gobierno limpio, sin tacha de corrupción. Ahora tenemos, una vez que han hablado los ciudadanos, 4 años por delante para consolidar y ensanchar todos esos avances, manteniendo la corrupción alejada de la vida pública. Da miedo escucharle, ¿eh? No hay mayor corrupción, señores, que hacer dos Españas. Una, la que me apoya y me vota para ser presidente, 15.000 millones perdonados, etarras fuera de prisión, la hacienda pública, la independencia y lo que quieran. Y la otra, la que no me apoya, ninguneada, apaleada, ha dividido España en dos velocidades. Cuando le apoyan para ser presidente, vacía las arcas del Estado con ellos. El PNV acaba de llevarse hasta los impuestos a la banca para el País Vasco y Navarra. Y cuando no le apoyan, como en Madrid, todas las trincheras que puedan para fastidiarle la vida. Esto es la peor de las corrupciones, malgastar el dinero público para permanecer uno en el poder. La peor de las corrupciones es la que estamos viviendo. Lo que no sé si es delictiva, yo creo que sí. Nacho Fuster Fabra, profesor en la universidad, de Derecho y abogado penalista. Nacho, ¿esto es delictivo o no lo es? Bienvenido. ¿Qué tal? Pues la verdad es que me gustaría decirte que sí que lo es, pero no, Albert. Estamos encontrando con un nuevo modelo de política en la cual los delitos se blanquean, se maquillan, se matizan hasta tal punto en el que nadie dice nada cuando un delito tan grave como es el de malversación de caudales públicos lo prácticamente eliminan, ¿no?, del Código Penal. Cuando delitos como la sedición, que es un delito terriblemente grave, de los capítulos más graves que hay en nuestro Código Penal y en la Constitución española, lo blanquean y lo eliminan. Y luego tenemos esta ley de amnistía, que seguimos hablando de ella, pero es que es muy grave, porque al final delitos de daños, delitos del propio delito de terrorismo, quieren que desaparezcan los delitos económicos que se han producido por decir esto fue en pro de una causa que ellos consideran que es política, cuando no nos olvidemos, esto es un tema de dinero puro y duro. Sí, pero me parece grave que el Código Penal no incluya el delito de traición. Existe, traición, sí, al Estado. Ofrecer 15.000 millones, perdonárselos a una comunidad a cambio del voto, no es delito de traición, no puede considerarse delito. No lo es entiendo. Que ese es el problema, lo llaman actos políticos, ¿no? Y actos políticos en pro de la convivencia. Y si te fijas, nunca se ha repetido tanto la palabra constitución, concordia y Estado de Derecho que en las últimas veces que participa Pedro Sánchez. Y todo el rato que habla de legalidad, de constitución y de concordia, lo único que está diciendo es todo lo contrario. Hay un aforismo en latín que decimos los abogados que es excusatio non pedita, accusatio manifesta, ¿no? O sea, no se le ha pedido a él esas explicaciones porque ya se está acusando de lo que va a realizar. Es una situación absurda en la que, insisto, se erige como el más limpio de los presidentes, como el menos corrupto, como yo he cambiado este país. Dios mío, ¿en qué mundo vive este hombre? Bueno, él ha indultado a los corruptos, ¿eh? Ojo. Bueno, es que es todo lo contrario de lo que hace. Y quiere modificar todo lo contrario para que a los suyos no les condenen. Sí, pero hay gente que le va a creer, ¿eh? Hay gente que le va a creer, no lo duden. Vamos, en las últimas elecciones consiguió 1 millón de votos más que en las anteriores. El arte de la manipulación consigue efectos increíbles. De las medidas sociales, yo me niego a llamarle escudo social porque es mentira, no existe tal escudo. A ver, nuestro economista de cabecera, Ricardo Rodríguez, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, querido Albert. Yo no sé el latín, como sabe nuestro compañero Nacho, pero a mí eres, yo es que soy más castizo, es dime de qué presumes y diré que te careces, ¿no? De qué es careces. Lo mismo, así es. Habéis dicho lo básicamente, mismo. Básicamente, sí. Para que lo entienda el resto de la gente. Escudo social, déjame que me ría de lo que llama escudo social y de lo que...
hay una frase que has dicho al dar tu introducción, que en el discurso de Sánchez, que te ha impresionado, que dice que ha dejado, que en estos momentos la España está mucho mejor que cuando él la cogió. Sí. Esa es la mentira más grande que puede haber o que puede decir alguien a nivel económico. A ver, lo que ha dicho esta gente es cambiar de nombre las cosas y para que no cuenten, simplemente. Yo te decía el otro día que en jamás en la historia de España de los últimos 15 años han habido tantos despidos reales, despidos como en septiembre del año 23. Es la última cifra que tenemos de Seguridad Social. O cuando hablan del PIB, que dicen que somos la cuarta economía de... No es verdad, tú no puedes hablar del PIB como una cantidad total. Tienes que hablar del PIB en relación a las personas, claro, que viven en el país. Y somos el 14, datos, el 14. Datos, del 8 datos al 14 hemos pasado. La subida del IVA de la luz y el gas será del 100% en enero y de otro 100% en marzo. Es decir, ahora se paga el 5% de IVA, pagaremos 10% el martes o el lunes y 21% en marzo. 1% del gas. Claro, es una burrada. El aumento es brutal. Ojo, y para servicios que consume todo el mundo, que la clase trabajadora es la que más lo va a sufrir. Claro, sí, es más, prometió, recordáis, transporte público para parados y estudiantes, tampoco lo hace. A ver, Ricardo, si ha aumentado la inflación, los precios, y todos seguimos pagando lo mismo sin rebaja impositiva, todo lo contrario, con aumento, calculan los economistas que una familia española se ha empobrecido un 25% aproximadamente en relación a hace un par de años. Lo que nos viene este 2024 es un hachazo, no un escudo, ¿no? Es un hachazo brutal, porque ellos creen que pueden solucionar el tema de... subiendo el salario mínimo interprofesional. Pero vamos, el salario mínimo interprofesional solamente va a un 17% de todos los salarios que hay. Por lo tanto, solamente va a un 17%. Solamente afecta a eso, en primer lugar. En segundo lugar, es que la capacidad de ahorro de los españoles ya no es que no sea posible, es que es deficitaria, con lo cual se han quemado todos los ahorros que tenían en los últimos años. Y además, en la política en la que se están metiendo, mira, te daré un dato, Albert, jamás en los últimos 10 años jamás han habido tanta caída de autónomos como están habiendo en estos momentos. Se prevé que para los próximos 6 meses, al menos un 20% de los autónomos cierren su persiana. Eso es una barbaridad, un 20% te estoy hablando, cierren su persiana, eso es una barbaridad. Eso es gente que no va a meter un céntimo de euro en su casa, que no va a poder llegar ni a pagar lo mínimo. Hablan de que los intereses de las hipotecas no van a bajar como muy pronto hasta el segundo semestre del año que viene, con lo cual van a seguir incrementando. De verdad que la situación es caótica y hay mucha gente, bueno, no sé, mucha gente, o este gobierno nos engaña. Y hay gente que tú decías, se lo cree. Hay gente que se lo cree. Yo estaba en un bar tomando un café ayer y ponían la 1 y claro, yo lo oía de fondo. Ah, es que ponían la 1. Después otro mundo, lo que me están contando ahí es mentira. Pero hay gente que lo cree. A ver... Te pondré un ejemplo que decías, gente favor, que lo cree. El otro día entré en una gasolinera que conozco al gerente y yo pues puse a parir a este gobierno enfrente de todos y me dice, hombre... yo estoy contento porque han subido el salario mínimo interprofesional. Digo, pero tú eres el gerente. Digo, tú no cobras el salario mínimo interprofesional. Dice, no. Digo, entonces, ¿por qué estás contento? O sea, ¿qué te ha aportado a ti? Y es que es esto. Nos quedamos con los titulares cuando vemos que eso afecta a muy poca gente. Realmente es tremendo. Bueno, a quien le está funcionando es a su gente. Por ejemplo, alcaldesa de Gavá, Raquel Sánchez. Como alcaldesa de Gavá, era del PSC. Cuota del PSC. El PSC es más independentista ya que Esquerra y Junts juntos, el Partido Socialista Catalán. Bien, se la llevan de ministra de Transportes y cuando se la cargan, la acaban de colocar de presidenta de Paradores. 200.000 al año. ¿Por qué? Por ser fiel a Sánchez. ¿Ha mejorado la situación económica de la alcaldesa? Mucho. Vamos, imagínense. Al que se han cargado es a Serrano, el amigo de Sánchez, que era presidente de Correos. Le hemos criticado mucho aquí porque en los 4 años que lleva de presidente de Correos ha provocado pérdidas, cójanse fuerte, de 1.100 millones de euros en la compañía. 1.100, ¿por qué dices que no?
Es que el titular, es que eso no es lo importante. Lo importante es la gente útil que tiene Pedro Sánchez. Su mejor amigo estuvo hasta después de las elecciones. Ahora, ¿qué hacemos? Cambio. Ya. Ya no necesito, no quiero tener una rémora 4 años más. Estás diciendo. Cuidado. Estás diciendo que le tuvo ahí porque el 23J, elecciones generales, necesitaba un amigo en Correos. Eso es lo que acabo de decir, sí. ¿Estás diciendo eso? Sí. Sí, que le apetecía que estuviera su amigo. No, lo que dices es muy importante. Decir que el que le sustituye es Pedro Saura, que es el que estaba hasta ahora en Paradores, vamos, el secretario general del PSOE en Murcia, no descubro nada. Lo que acabas de decir es muy importante, Nacho Fuster, porque Jesús Hernández, exgerente de Indra, estuvo aquí hace poco y le preguntamos dónde está la clave de supuesto fraude electoral si se quisiera hacer el 23J. Llevamos investigando el fraude semanas en este programa. Y nos dijo que lo más fácil era a través del voto por correo. Escuchen al exgerente de Indra. Por poder se puede, y es bastante fácil poder hacerlo. Poder se puede. Otra cosa es que se pueda demostrar, pero herramientas para poder hacerlo existen. Tú trabajaste en Indra varios años. ¿Estamos diciendo que el sistema del proceso electoral se diseña para que se pueda? Siempre hay una llave para poder hacerlo, sí. Siempre hay una llave. Siempre hay una llave que se puede, bueno, aunque solo sea para controlar el proceso, a veces sin mala intención, pero con mala intención puede utilizarse, sí, efectivamente. Pero en cualquier proceso, ¿eh? Entiendo. ¿De qué llave hablamos? ¿Cuál es la clave para poder hacer eso? Yo creo que la clave está en ese lapso de tiempo que existe. En el caso, por ejemplo, del voto por correo, que yo creo que es donde hay más sospechas, el tiempo que existe entre que una persona, un ciudadano, digamos, solicita votar por correo y el tiempo que tiene la administración, para poder trabajar sobre esa información y sobre ese dato. Es decir, usted pide votar por correo y en el tramo hasta que le llega o no la papeleta, investigan quién es usted, qué dice en las redes sociales, si pone la X o no a la iglesia. Eso es muy fácil a través de empresas de datos averiguarlo. Y dependiendo de sus preferencias, le mandan o no la posibilidad de votar por correo. Hay edificios enteros en el barrio de Salamanca de Madrid que pidieron votar por correo muchos de sus vecinos y ninguno los recibió. ¿Es a eso a lo que te referías, Nacho? Porque también lo pedí. Ya. Y ahora me dirás que tampoco se puede denunciar, ¿no? Es que no hay pruebas. El problema es que, mira, Albert, hay frases que él dice, que el CEO dice, el consejero delegado dice, y las deja muy. Una las has indicado tú, pero hay una de las que dice que es: en todo caso, tenemos modelos por si a la hora de recibir las actas hay inconsistencias. Yo me he quedado con eso. Es tremenda. ¿Qué quiere decir que tienes un modelo si tú crees que hay una inconsistencia? Es que ya tienes. Haces que cuadren las cifras, ¿no? Vaya, yo me he quedado cuando he escuchado eso. Ricardo, es como la contabilidad creativa. Hombre. Es tremendo. Pero vamos, esto es solo el principio. Llevamos 3 entregas del presunto fraude electoral. Y tendremos una cuarta a primeros del año 2024, o sea, dentro de pocos días. Yo os invito a que estéis ahí. No os vayáis muy lejos, ninguno de los dos. Hacemos una breve pausa y tenemos una llamada que hacer a Carlos García Danero, el diputado de Navarra. Se ha entregado Pamplona a Bildu y Otegi está muy contento. Se lo contamos. Castillón Confidencial. De Albert Castillón. Papá, ¿por qué bebes bichi catalán? ¿Cómo que por qué bebo bichi catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichi catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del bichi. Si hasta existe un emoticono. La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo.
Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide Vichy Catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy Catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Seguimos con información confidencial, pero antes, lo que ha ocurrido en Pamplona, el que Bildu, gracias al PSOE, arrebate la alcaldía a UPN, que fue quien ganó las elecciones, es especialmente grave porque el objetivo es fagocitar a Navarra, que el País Vasco se quede con Navarra, con esa plaza que tanto quiere. Otegi ha conseguido su objetivo. Él ya lo dijo, dejémonos de bromas, digamos la verdad, PSOE y Bildu viven juntos, trabajan juntos y pactan todo. ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos 4 años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, si, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos de que haya gente que no vote. Claro, ¿para qué mentir? Señores, Bildu está presidiendo la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Bildu tiene la alcaldía de Pamplona en contra de lo que mandaron las urnas y Otegi está feliz porque ha conseguido su objetivo. Carlos García Danero, ¿cómo estás, querido diputado? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un día horrible para Pamplona porque además Pamplona no lo quiere. Bueno, es evidente, ¿no? Que al final, sobre todo, yo creo que esto ha sido el broche a lo que ha supuesto el blanqueamiento de Bildu por parte de Sánchez, ¿no? Lleva 4 años blanqueándole y la forma de ya de pagar el último sobre el blanqueamiento, pues es darle una institución tan importante como el Ayuntamiento de Pamplona, que es importante en sí, pero además tiene una connotación para Bildu fundamental, ¿no? Porque ellos la consideran la capital de esa entelequia que ellos llaman Euskal Herria, que supone la anexión de Navarra y para luego dar pasos para la independencia. Bueno, ahí lo que pasa es que existe en la Constitución, tú lo sabes, la disposición transitoria cuarta que dejó el camino abierto a esa anexión de Navarra con el País Vasco, vamos, que está hecho, que es que colocar a Bildu ahí es terminar con Navarra, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es verdad que tienen que, o sea, que lo que tiene positivo esa disposición, hombre, ojalá nadie pusiera en cuestión Navarra, ¿no? Pero es que tenemos que votar el conjunto de los navarros. Si fuera una decisión de Sánchez, a nadie le cabe duda que ya estábamos incluidos en la Comunidad Autónoma Vasca, pero como no depende de Sánchez ni de Bildu, sino que depende del conjunto de los navarros, bueno, pues es otra historia, ¿no? Porque habría que hacer un referéndum que yo creo que a día de hoy no se hace porque saben que lo pierden y lo que van a hacer con las instituciones es ir sembrando para en el futuro poder ganar ese referéndum. Entiendo. Oye, al PNV le han ofrecido los impuestos de la banca y de las energéticas en Navarra y País Vasco. ¿Esto qué es? ¿Esto es un mercado persa? ¿De qué? ¿Cómo pueden dividir el Estado de esta forma a cambio de permanecer en el poder? Yo no había visto nada igual, Carlos. Bueno, pero es que no habíamos visto nadie nada igual que Sánchez, ¿no? Yo creo que ya tuvimos 4 años de sanchismo con todo lo que supuso y al final él, en el momento que vio que le podían salir los números, pues hemos visto de que ha sido capaz, ¿no? El día 21 de julio decía que la amnistía no cabía en ningún sitio y el día 23... Yeah. Por la noche, pues ya era una cosa fenomenal y con eso podemos, pues eso es extensible a todo lo que se está haciendo, ¿no? Y por lo tanto, lo que fíjate hoy el otro día, bueno, Junts ya le decía una cosa que no le iba a probar, entre otras cosas para demostrarle que quien mandan son ellos y que él está atado de pies y manos, que es tener al presidente de España atado por un tío que se fugó en el maletero de un coche, pues es que es una auténtica barbaridad y una pasada. Bueno. Y por gente como ahora el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Pamplona, donde bueno, tú estás ahora mismo, evidente, yo siempre, que sí, ninguno siempre ha condenado el terrorismo de ETA, bueno, con la palabra eso, condeno en la vida, nunca. No, eso por supuesto, eso yo siempre lo he dicho, ¿no? Que al final aquí la línea roja, evidentemente, o el cordón sanitario era Bildu, ¿no? Un partido que no solo no ha condenado el terrorismo de ETA, sino que está orgulloso de la acción de la banda terrorista y tiene a sus jefes entre sus filas, a los últimos jefes de ETA,
y tiene y recibe a los asesinos como héroes. O sea, eso es así. Y pero Sánchez pasó por eso. Es que es lo que tenemos. Así es. ¿Qué le dices a Pamplona? ¿Cómo notas este primer día con gobierno de Bildu a la ciudad? Bueno, pues evidentemente en una parte de la ciudad hay mucha indignación, sobre todo porque además, como ha pasado con todo lo que ha hecho el Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista lo que dijo por activa, por pasiva y 200 veces es que en ningún caso iba a dar la alcaldía a Bildu, ¿no? ¿Y con qué nos hemos encontrado? Que al final, pues en cuanto han tenido oportunidad, una vez que han aclarado el tema de la presidencia de España, pues les han dado la alcaldía. O sea, es que el Partido Socialista es lo que lleva haciendo Sánchez desde el primer día, decir una cosa y la contraria al momento siguiente. Es un atropello sin precedentes. Primero quitaron a la Guardia Civil, ¿te acuerdas que lo comentamos en programas anteriores? Poco a poco, Otegi feliz. Y Bildu gobernando Pamplona sin haber sido la más votada. Es algo muy triste. Carlos, días pues tristes sí. Para la democracia. Un abrazo pues sí, a la gente pues de sí. Navarra. Cuídalos. Un abrazo grande, como siempre. Y muchas gracias. Gracias, amigo. Adiós, adiós. García Danero. Estás escuchando Castillón Confidencial. Después de escuchar a Carlos García Danero, he pensado en ti, Nacho, y en los abogados como tú que habéis defendido a víctimas de ETA en infinidad de lugares. Me contaron el otro día que Cubati es el mediador del Ministerio del Interior, designado por Bildu y aceptado por Marlaska para negociar la salida de presos de ETA de algunas cárceles y el acercamiento a cárceles vascas. Solo para recordarle a los oyentes, Cubati es José Antonio López Ruiz, tiene ahora 66 años, salió de la cárcel hace 10 y eso que le habían condenado a 1.200 años, cumplió 26, 13 asesinatos, 16 intentos, entre ellos el de Yoyes, la etarra que quiso abandonar la banda terrorista, y le pegó un tiro delante de su hijo de 3 años. Este es Cubati, el sanguinario que ahora negocia junto al ministro o el enviado del ministro del Interior el acercamiento de etarras. Me llegará un día que todo esto no será ni noticia, no habremos blanqueado tanto a ETA y a Bildu que dirán Cubati, que es un grupo musical. Llegará ese día, no está lejos, ¿no, Nacho? ¿Sabes cuál es el problema, Albert? Que es que ya no es noticia en los medios generalistas. Esto lo cuentas tú, Albert, porque tu programa está especializado, porque busca la verdad, porque busca las noticias. Pero a mí me duele que yo en la facultad, cuando doy clases de Derecho Penal, muchas veces hablamos de los delitos de terrorismo, y ETA ya les empieza a sonar muy lejano. Y además algo, ya. No te diré que es romántico, pero bueno, es como la revolución de Pancho Villa. Es algo igual de lejano, ¿no? Emiliano Zapata, México, pues debe ser algo parecido. Del GAL ya ni hablemos, del GAL. El GAL no le suena absolutamente nada y no saben qué es. Piensan que es una marca de detergente. Pero a mí lo que más me preocupa es que si Otegi está contento, es malo para España. Y si Cubati le hemos puesto como negociador con respecto a los presos que hay de ETA y cómo los van a liberar, en serio, es como poner a Charles Manson cuidando de una comunidad religiosa para que luego acaben todos suicidándose. O sea, es una barbaridad lo que estamos viviendo. Y a la vez hay algo que no entiendo, yo sé que tú luchas mucho en tribunales. Cubati debe, he mirado, y debe 1.800.000 euros a las víctimas. Porque no lo va a pagar. Claro, 13 asesinatos, pero 16 intentos de asesinato. ¿Cómo puede ser que este hombre no lo pague? Es decir, debería tener embargado todo, y no es así. No es así, porque al final el problema que hay es que, como ha pasado años de prisión, se entiende que ha conmutado parte de esa responsabilidad civil, que no la ha pagado, pues queda conmutada por los años que ha estado en prisión. Y son pocos años, porque además, a ciencia cierta, somos conscientes de que hay muchos de los terroristas de ETA que estaban dentro y que luego han salido, que no tienen ningún remordimiento. Es más, incluso Jordi Évole, que ha intentado blanquear muchas de estas personas, personajes o individuos, ha demostrado que efectivamente, si pudieran, todavía seguirían celebrando con champán muchas víctimas de las que han tenido, de las hombre, que fueran.
Si Kubati estuvo 26 años en la cárcel y mató a 13 personas, asesinó, le ha salido cada asesinato a 2 años de cárcel. Así es. La justicia, ¿dónde está? Es curioso, y recupero a Ricardo Rodríguez, nuestro economista, para otras cosas nos embargan todo, el sueldo, el piso, todo. El coche, todo. Y a estos no les embargan nada y pueden seguir haciendo, y además mediadores en nombre del gobierno. Es tremendo, qué doble moral, ¿no? Mi madre, que cobra una pensión de viudedad y que heredó una deuda de mi padre de Hacienda, le embargan la pensión, lo poco que tiene, que no puede llegar a final de mes. Sin embargo, a un etarrano. Mira, lo que decía Nacho es muy importante. Esta política de blanqueamiento está siendo una campaña brutal, una performance perfectamente coordinada entre medios de comunicación, políticos, sociedad, alguna parte de la sociedad civil también, que le está haciendo un flaco favor a las víctimas del terrorismo, y están consiguiendo que ETA sea dentro de poco, pues sí, pues como los niños que llevan la camiseta de Che Guevara, pues dentro de poco se llevará la camiseta de George Ternera. Porque sí, porque ya está, al final, ¿quién era? Tremendo. Que va, que mató a alguien, pero por una causa, por una buena causa. Es un buen chaval, ¿eh? Y encima le dice que no le llamen Ternera. Mira, no te llamo otra cosa porque no me lo permiten los medios de comunicación. Bueno, hay alguien que sí, voy con oyentes enseguida, pero hay alguien que ha identificado muy bien la situación en la que estamos, y una vez más es Isabel Díaz Ayuso en su discurso anual. Es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos, que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas Navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, su majestad el rey Felipe VI, hizo de la Constitución española. Más claro el agua, eso es lo que nos gobierna. Bueno, tengo mensajes. Uno de Víctor, línea abierta, saben que tenemos buzón de voz en el 649-532-435. Víctor es de Getafe y habla de lo que hizo Ortega Smith en la Asamblea de Madrid, el golpe con los folios tirando botellas y latas. Escuchen. Yo estoy a favor de que le sancionen, pero también me gustaría comentar el linchamiento que le han hecho a una youtuber y una abogada como es Begoña Gerpe, que me parece que ha sido ya demasiado. Cuando uno tiene espíritu crítico y critica algo que no le gusta, y yo no opino lo mismo que la mencionada, pues no tienen que venir las hordas de Vox. Yo soy votante de Vox, para que nos llamen peperos. Allá la han llamado, no sé, creo que la han llamado puta roja o no sé qué, roja o bueno, de todo. Así Vox se va a ir a hacer puñetas. Violencia cero. Y menos de quien debe dar ejemplo, que es un cargo público. Sofía nos habla del COVID desde Italia. Lo que han hecho en estos últimos años con las personas a nivel mundial, la mal llamada pandemia, que para mí no es más que un experimento social que llevan construyendo durante un montón de tiempo, y ahora les ha salido bien, pues gracias a los gobiernos corruptos, medios de comunicación corruptos y médicos corruptos. Pero en Italia parece ser que es el primer país europeo que denuncia a un exministro que está investigado por tantas mentiras, falsedades y presuntos homicidios. ¿Será porque ha cambiado el gobierno y no tenemos el socialismo? Pues seguro que tiene que ver Giorgia Meloni en que se investigue. Aquí no confiamos en nada. ¿Hay algún caso todavía judicial, Nacho, sobre lo mal que se gestionó el COVID en algún juzgado de instrucción, pero con muy pocas posibilidades de avanzar, ¿no? Bueno, ahora tenemos un montón de... Tenemos muchas denuncias que se han presentado a nivel personal o a nivel asociativo. Se han planteado acciones penales con respecto a la responsabilidad por la vacunación, responsabilidad por encerrarnos. El Tribunal Constitucional ya dijo que era ilegal todo lo que habían hecho, los estados de alarma que han planteado. Pero estas son las típicas causas que dentro, Albert, y estaremos todos con Ricardo dentro de 10, 15 años, seguiremos hablando de ello y veremos que se quedará en agua de borrajas. Nada, y a lo mejor...
si cambia algo, si de repente Meloni hace que cambie algo y en Europa alguien toma las determinaciones, pero claro, mientras esté Ursula von der Leyen, que se ha llevado un gran pico de la pandemia en suministros con su marido, pues mientras estén todos estos burócratas y políticos en Europa, no habrá nada. El día que Europa decida investigar y abra la veda, pues entonces a lo mejor tendremos una sorpresa. Mientras tanto, seguimos viviendo en esta especie de Matrix, todos engañados, viendo que en el fondo nos encerraron para controlarnos a todos. Nacho, pero tú que eres abogado, ¿qué queda de pasar para que en un país que el responsable, al menos de dar la cara de frente a la opinión pública, reconozca abiertamente que engañó con el tema de las mascarillas porque sabía que no tenían suficientes y dijo aquello de que no son necesarias y que no pase nada? Si con esas pruebas ya nadie es responsable de nada, olvídate, da igual lo que han hecho. De verdad, va a quedar todo el agua de borrajas. Bueno, siempre nos quedará el comité de expertos. Sí, no me lo recuerdes, por favor. Javier Oros dice, llevo más de 5 años sin televisión y soy muy feliz. Te entiendo, Javier, perfectamente. Ignacio Congosto, gran espacio de información, gracias. Igual que dice MatMap, que dice que además de saludarnos, le gusta la fruta. A mí también me gusta la fruta, cada vez más. Oye, las claves... ¿Cómo se puso de sufrido el presidente con el me gusta la fruta en las declaraciones? Madre mía. Eso es que le dolió la frase de Ayuso, le dolió. Sí, madre mía. Dice, hay varios oyentes que felicitan a Rosetta, oyente habitual también, que dice que las claves de la actualidad las clava muy bien esta mujer con sus comentarios. Esther pregunta, ¿es lícito que un miembro del gobierno que pagamos todos no conteste a las preguntas de determinados periodistas, por ejemplo, Vito Quiles o Josué Cárdenas? No debería ser ni lícito ni es legal, creo yo. Otra cosa es que, claro, si el resto de periodistas además le hacen la ola, que es lo que ocurre, no olviden que acaban de nombrar a la portavoz de Bildu la mejor parlamentaria, los periodistas del Congreso. O sea, la que mataba y apuntaba en las páginas de Egin a qué periodista había que matar, ahora recibe un premio de compañeros. Es algo tremendo. Y Bodiristaco, vaya nombre también, dice, es lamentable tener que buscar un podcast o buscar en YouTube la información que se pasa de alto en televisión. La degeneración de este país es insostenible. Gracias por vuestro trabajo. Bueno, yo antes dije, empezamos programa, ¿sí? Y esto es un análisis, ¿eh? Nacho, discurso del rey visto en Cataluña 46%. Discurso de Pere Aragonés visto en Cataluña 16%. ¿O es que la mayoría de independentistas querían escuchar al rey para criticarle o no lo entiendo? Yo creo que es que lo entendían mejor. Hombre, sí, porque hablaba castellano, quieres decir, ¿no? Ya sabes, el 25% ese de las escuelas. Debe ser eso. Y luego hay algún oyente que, y lo vamos a hacer hoy, dice, hombre, ¿por qué no recordáis lo que pasó con Fraga en su discurso de Navidad? Bueno, pues vamos a hacerlo porque... Ya puesto, no quiero yo acabar. Este es el último programa del 2023. Ricardo, cuando lo escuches, un año para olvidar, ¿no? Ricardo, cuando lo escuches, dime a quién te recuerda. A ver, no quiero mirar a nadie. Escuche, Manuel Fraga grabando su discurso de fin de año en la televisión gallega. Era presidente de la Xunta de Galicia. Y pasó esto. Como cada año, por estas entrañables datas de Nadal o de Año Nuevo, enfrentándonos con... ¿Por qué no me veo en la cámara? Esto es intolerable. ¿Quién es usted que está así quieta? No, la cámara no se puede mover una vez que empiece a ver. Ay, perdón, hermano, me han mandado el retador. Bueno, pues mire usted. Una vez que yo empiece a ver, no mueve la cámara nadie, si no yo me levanto y ya me voy a mi casa, ¿verdad? Porque ya está bien, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Estoy intentando leer esto, no sé si usted me mueve eso, me mueve la lectura. ¿Claro? No, yo estoy dispuesto a que nos movamos todo lo que falta para enfocar, pero después que me dejen en paz. Si no, ¿cómo lo ve? De que llegar, esto es una catástrofe. Como cada año, por estas entrañables datas de Nadal, pero no se puede estar perdóname, quieta. Perdóname, usted mande ese señor, y no voy a decir la frase apropiada. Yo ahora voy a leer esto.
Y si me muevo de la cámara, me voy. Vamos, estoy de risa. Genio y figura, genio y figura. Alberto es más duro que tú. ¿A quién te recuerdas, Nacho? ¿A mí? Pobre de mí. ¿A qué me voy? ¿A qué nos tiene así? ¿A qué me voy? Sería incapaz de decir algo así yo de Castillo. Vaya, sí. Chicos, feliz año. Feliz año nuevo. Feliz fin de año. Yo sé que hay mucha tristeza, mucha gente desesperada. Estamos pasando una situación nefasta en este país sin precedentes. Pero yo quiero mantener la esperanza en los españoles y en los ciudadanos y en la ley y en el Supremo y hasta en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Alguien nos ha de sacar de esta. Tu deseo, brevemente, Nacho, para este 2024, ¿cuál es? Pues mira, para este 2024 lo único que me gustaría son tres cosas. Lo primero, que de verdad se respetase el Estado de Derecho. Lo segundo es que haya una buena convivencia entre todos, de verdad, de verdad, de verdad. Y aunque cada vez es menos políticamente correcto, de verdad lo que deseo a todo el mundo, de verdad lo que deseo es que Dios bendiga a todo el mundo. Eso es lo que deseo. Ricardo, ¿tu deseo? Yo más que deseo, una petición. Por favor, no hagáis esa cosa de decir este año ha sido peor, tan malo que el siguiente seguro que será mejor. Con Sánchez en el poder todo es posible. Por lo tanto, el año que viene será horroroso. No puedo decir otra cosa. No me deprimas aún más, por favor. Con Sánchez en el poder va a ser así. Es decir, él es capaz de superarse a sí mismo. A ver, es un baño de realidad. Feliz año nuevo a los dos y feliz fin de año. Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. A todos ustedes, hasta el año que viene, hasta el día 2, que estaremos aquí como siempre para contar. Castellón.